Mark Zuckerberg pide disculpas en el Parlamento Europeo y se compromete a luchar contra posibles interferencias en los próximos comicios europeos. En una audiencia pública en Bruselas ante los líderes de los grupos políticos de la Eurocámara, el fundador de Facebook pidió de nuevo perdón, como ya hizo hace un mes en el Senado de Estados Unidos por la filtración masiva a la empresa Cambridge Analytica, que pudo condicionar el referéndum del Brexit y la victoria de Donald Trump en Estados Unidos. Ha quedado claro en los últimos años que no hemos hecho lo suficiente para evitar que las herramientas que hemos creado se utilicen también para causar daño. Los parlamentarios plantearon sus dudas en esta cita no exenta de polémica sobre cómo Facebook gestiona o filtra la veracidad de las publicaciones y se mostraron preocupados por el escándalo de la filtración ante los próximos comicios que se celebrarán en territorio europeo. La intervención de Zuckerberg en la Eurocámara se produce solo unos días antes de que entre en vigor en la Unión Europea la nueva Regulación General de Protección de Datos. Esta legislación que Zuckerberg se comprometió a aplicar y que se implantará a partir del próximo viernes otorgará al ciudadano mayor control del uso que hagan otros de su información personal, ya que entre otras medidas exigirá su consentimiento explícito.